com hem comentat abans, aquesta és l'arribada d'Snow, Boeing 787-9 de la companyia a Europa, que du el nom de Juan José Hidalgo. És l'avió més modern que existeix avui en dia dins el món de l'aviació. Ha estat rebut amb els cotxes dels bombers de l'aeroport de Palma, les típiques mangueres i el llançament d'aigua. Al front d'aquesta expedició ha viatjat el president de Globalia, Juan José Hidalgo, i el conseller delegat del grup Globalia, el seu fill Javier Hidalgo. Ha estat rebut per les seves netes i també per la seva filla, Maria José Hidalgo. Quantitat de persones, més de 200 persones han viatjat de Madrid a Palma i un centenar de mallorquins han volgut estar en Globalia, han volgut estar en Via Europa per celebrar l'arribada d'aquest 787-9 de la companyia a Europa. I ara anem a escoltar el que ha comentat Juan José Hidalgo quan se dirigia en els convidats en aquesta presentació a l'hangar de la companyia a Palma. Cuando yo era pequeño soñaba y pensaba que un día iba a ser grande. Iba, siempre digo, yo tengo que ser algo en la vida, tengo que ser algo en la vida. No sabía qué era lo que quería ser porque intenté muchas cosas, hice de todo, hasta que fui cogiendo unos caminos, unos se torcían, otros caminaban, pero nunca me había soñado yo poder tener el avión más moderno del mundo hoy en Madrid y aquí en Palma. Eso para mí nunca se me había pasado, por muchos sueños que tenía, nunca se me había pasado por la cabeza. Pero de verdad, en la vida vas consiguiendo cosas sin saber por qué ni cómo, pero las consigues, porque las piensas y al final las intentas. Y dices, esto es imposible, pero al final persigues las cosas, al final se consiguen. Y cuando, de verdad, yo soñé en el año 2000 tener los 787-800, parecía que era un sueño, porque me dijeron, bueno, los aviones estarán listos para el 2010. Bueno, cuando llegó el 2010 y no pudieron cumplir, pues me tuvieron que pagar mucho dinero. Llegaron los de Airbus, te damos también a ti los Airbuses para el 2010, para competir. Llegó el 2010, tampoco me los pudieron servir, también me dieron un montón de dinero. Entonces, siempre la vida ha ido pues, consiguiendo cosas porque también me he encaprichado y las he peleado y al final pues digo, venga, tengo que sacar el objetivo adelante. Estos dos aviones han anticipado a llegar, este que ha llegado hoy y el otro que llegará dentro de un mes aproximadamente, porque la operación que yo hice no incluían estos dos aviones, era comprarle al Boeing 14 y estos dos, gracias a mi amigo Israel, que está aquí, que me ha subido 7 aviones de su empresa y que ahora son los representa Blon, que los representa la señorita que está hablando, pues se dice, oye, ¿por qué no te anticipas y traes los dos 900 antes que llegue el pedido? Bueno, al final hablamos y conseguimos incorporar estos dos aviones y yo devolví a dos 330. Al final incorporamos los dos y no le hemos devuelto los 230. Por eso digo que las cosas en la vida se consiguen sin saber por qué. Pero se ha anticipado la flota de los 787-900 por esa operación que al final llegaron los aviones y no se han ido los otros. Bueno, pero hoy que tenemos el avión y que va a llegar otro dentro de un mes igual y que llegarán hasta 16, pues esto parece un imposible. Y cuando dices de verdad las comodidades que hay, la tecnología que hay, pues no te las quieres creer. Yo vine ayer desde Santo Domingo y cuando llegué a Madrid, pues seguí trabajando, no me dolía nada, no sentía nada. Y tuve reuniones a las 11 de la mañana con mi hijo y tuve comida con Carlos Vázquez de Santo Domingo a mediodía me fui a echar un rato a la siesta pero no, en estos aviones no se siente nada. Yo digo que de verdad que probéis, que voléis en estos aviones porque lo vais a marcar mucho la diferencia. Cada uno vende lo suyo y dice, oye, si no vendes la moto a ver cómo te la va a comprar alguien, pero bueno, yo tengo que vender de verdad que esto es lo mejor que hay en el mundo y es mi obligación y yo creo que es cierto y hemos conseguido el mayor objetivo. Y lo que dice el dicho es, si hay un problema que tiene solución, ¿por qué te vas a preocupar? Y si hay un problema que no tiene solución, ¿para qué te vas a preocupar? Así que la gente que no se preocupe y que tire para adelante del carro y que todo saldrá adelante. Y que no voy a extender más porque es un aburrimiento, que de verdad os agradezco mucho que estéis aquí, de verdad que hayáis venido a celebrar este gran día y que poder presumir de tener esta próxima flota para en la próxima década es de verdad un logro que ha costado muchos sudores, muchos esfuerzos a todos los que representamos el Grupo Globalia.
Després, tots els convidats hem anat a l'hotel Bilif Sant Antem, on s'ha servit un dinar fred per tots els mallorquins i també per tots els que han vengut de Madrid. Un acte que ha comptat, per curiositat, amb la presència d'un DJ de Madrid i un músic que amb un violí fins i tot tocava aquesta famosa cançó de Despacito. Han pogut veure també la presència de los del Río, que són íntims amics de Juan José Hidalgo. En definitiva, tota la família ha volgut donar suport al president Juan José Hidalgo. I ara anem a veure una entrevista que han mantingut amb Juan José Hidalgo i les seves netes. És unes paraules humanes d'una gran persona, d'una sensacional persona com és Juan José Hidalgo, que sempre ha dit que Mallorca, l'illa de Mallorca, li deu moltíssim. Bueno, Pepe, nuevo avión y que lleva tu nombre, Juan José Hidalgo. Tus aviones llevan nombre de todo el mundo. Faltaba el tuyo. ¿Qué has sentido cuando hoy en Madrid has visto que ponía José Hidalgo el avión más moderno que hay actualmente en el mundo? Pues me ha servido de sorpresa. Yo no lo esperaba porque nadie me había dicho nada. Entonces, al verlo, pues lógicamente me ha ilusionado. Pues voy a decir lo contrario, sino todo lo contrario, que me ha ilusionado y mucho. Entonces, ese avión, concretamente este avión, con todo lo que lleva consigo el haber podido traer este avión, con todas las luchas que ha habido que hacer en la vida, y que hoy esté este avión en España, que es el avión más moderno del mundo, y que esté de la mano de Europa y de la mano de Globalia y que lleve mi nombre, pues es un completo de cosas. Pepe, yo recuerdo cuando empezabas aquí en Palma, ¿quién iba a decir llegar donde has llegado? La compañía más importante a nivel nacional, una de las más importantes de Europa. ¿Quién te lo iba a decir? Y además, celebrándolo hoy rodeado de tu familia, como tus nietas. Bueno, dos de tus nietas. Las dos mayores, las dos que no las veo a las pobres porque ellas están... ¿Estás en Madrid ya? Y yo estoy en Madrid y ahora cuando las veo me da una satisfacción y una alegría enorme, pero de verdad las quiero mucho y que ellas son las que de verdad reciban estos frutos con el tiempo, porque ellos van a recibir los esfuerzos de su abuelo, quieran o no quieran, ellas lo van a recibir. Así que ellas se acordarán algún día de su abuelo. Pero bueno, es ley de vida y ellas tienen toda una vida que andar y que caminar. Y yo les deseo que sean serias como es su abuelo y que siempre cumplan con todo lo que prometan y con todo lo que deban cumplir, las obligaciones que deban tener siempre, que las tengan siempre presentes y que nunca fallen, que sean serias como ha sido siempre su abuelo, muy serias, es lo que les pido. Queda muchos años para disfrutar todavía, quedan muchos años. Bueno, ¿a partir de ahora qué vas a hacer? Porque ya lo has conseguido todo. ¿Qué esperas a partir de ahora, Pepe? Bueno, pues seguir, porque no se puede parar, los carros no se paran y la vida sigue y los temas no se va a frenar, el grupo no se va a frenar y siempre pues habrá que dar alguna opinión o habrá que tener algo en consideración o algo en cuenta.